tuya, que esta palma esté conectada con la tierra, que esta mano tenga una ligera tensión en el dedo mayor, conectada al cielo. La mirada, por supuesto, sostiene al principio. Cuando estamos con los ojos abiertos, van a ver que el pie está bastante estable. Apenas lo cierro, empieza a temblar más, porque la única conexión con el equilibrio es mi oído interno, el oído vestibular, y las vías proprioceptivas, la sensibilidad plantar, que me indican cómo está mi cuerpo con respecto al suelo. Los ojos, en cambio, son un punto de sujeción muy fuerte, muy importante. Y es muy interesante que los tres grandes meridianos yang que conectan cabeza con pie nacen en los ojos. Conectan los ojos con el pie. Son estómago, vejiga y vesícula biliar. Esos tres meridianos van del ojo al pie. Despacito cambio. Y voy con el otro. Voy ahí con la mano, levanto el pie como si estuvieran enganchados. Primero que encuentro el centro con ojos abiertos. Una vez que lo encontré, cierro. Pero nosotros vamos a trabajar con este centro. Vamos a trabajar con el Hunyuan Chao, como en todo el tercer nivel. Este va a ser nuestro centro, ahí va a estar la mente. Entonces, vamos ahí. Se abren manos al cielo, despegamos, levantamos vuelo. Las manos van a seguir al cielo hasta que ya no pueden más, van a rotar. Estoy horizontal, ahí. Sí. Bueno, ahí hay que estar horizontal. Sigo horizontal y ahora las manos van a buscar el pie de atrás. Las manos van a recoger el pie de atrás. Recogen el pie de atrás y viene el talón hacia la cola. Después que traje la energía esa, la rodilla acá, también bajo la cabeza, estoy abriendo bien mi mente, ¿ves? La zona lumbar. Sí. La rodilla es la que me levanta, me endereza. Y comienzo de nuevo con el otro pie. Entonces hay un momento en que está mi mente cerrado, la zona lumbar cóncava, ¿verdad? Ahí. Y después convexa. Ese es el trabajo que hacemos de masaje de mi mente. ¿Sí? Entonces. Ahí. Vamos a empujar con talón y avanzar con las manos. Van juntos, pero el trayecto es diferente. El pie llega a su destino antes que las manos. ¿Sí? El pie va a empujar con talón. Hemos terminado acá, levantamos el pie. Vamos a empujar con talón mientras las manos avanzan. El pie llega a su destino, baja, estirado, inmediatamente por delante del otro pie, y las manos terminan de estirarse, se levanta el talón y acá despegamos, levantamos vuelo. La imagen, el nombre es la luya camina en agua poco profunda, como las aves zancudas que se paran y caminan en la orillita del lago, y saben eso de que el pictograma, que significa contemplación, era un dibujito de una grulla, del cual evoluciona el ideograma, contemplación o meditación. Porque la grulla tiene una gracia, un balance, una capacidad de permanecer en una postura, en un pie, ¿no? Mirando pasar los peces como el sabio ve pasar los pensamientos cuando está concentrado en estado meditativo. Entonces, desde ese lugar,
sale las últimas plumas del ala, sintiendo el viento, hay que concentrarse en eso. Ahí, injuria el chavo. Y eso te, es como que te da cierto balance. Se va a sonar la cabeza y está a la altura del talón del pie. Ese. Claro, que es un talón. Sí, sí, sí. Eso después lo trabajamos en la cosa, porque es difícil. Y otra cosa que pasa mucho: uno se tuerce, levantas el glúteo al lado de la pierna levantada. Los dos glúteos tienen que estar a la misma altura. ¿Se entiende? Ah, eso, lo, claro, eso te lo tiene que corregir, al principio cuesta mucho. Además, porque el isquiotibial, ahí es más fácil. Ahí metí el isquiotibial. Entonces, como casi todos lo tenemos acortados, los isquiotibiales, también uno tiene la pierna que se levanta, levanta la cola de ese lado. Claro.